Ya voy a acabar. Entonces ya cuadro dónde es la fiesta y lo invito. Listo, don Olegario. Oiga, don Olegario, póngase pilas, hermano, que creo que ahorita ahí en Garaje Central vi como unos soldados, hermano. ¿Cómo así? Yo presté servicio militar, pero fue por allá en otra ciudad. ¿Cómo? Yo no sé si esa libreta militar me sirva, don Olegario, ya ve. Esa le sirve, esa le sirve. Ah, esa me Yo, sirve. Listo, hermano. sí. Yo creo que la fiesta la vamos a hacer en allá en el vainilla. Ah, en el vainilla, listo, hermano. No sé Perdón, dónde es, perdón, pero perdón. No, no, hágale. no, no. En Sí. Fuente Blanca, en Fuente Blanca. Ah, bueno, igual tampoco sé dónde es, pero me manda. Ay, hermano, Bueno, bueno, bueno. hágale, todo bien, hermano. Listo, don Excelentico, Olegario. chao. Entonces, así quedamos, don Olegario. Se cuida, hermano. Voy a ponerme entonces bien pintoso, Hágale, ya ve. abuelito. ¿Cuántas de whisky Hágale. llevo? ¿Cuántas de Doña Blanquita y María Juana? Oiga, don Olegario, y de una vez le digo, póngale cuidado, téngame un carrito listo, un camión listo, por si quiere que se lo transporte de una vez. Yo salgo de la fiesta a transportarle esa vaina, llegar hasta el sitio de encuentro. Don Olegario. Ah, este don Olegario, hermano. Le dañó el micrófono, don Olegario. Aló, buenas noches. Buenas. Buenas, buenas. ¿Cómo le está yendo, señor Oscar? Bien, bien, hermano. Bien, aquí un poquito preocupado, hermano, por el negocio que nosotros teníamos. Uy, ahí se le aprietas esas cuerdas vocales. Hermano, que un poquito preocupado por el negocio que nosotros teníamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Decime. No, hermano, esta tarde vine a la ciudad y un man me ofreció es que 750 mil por ese carro llave. No, pues ahí sí yo no sé, pues yo le doy 550, ¿sí o qué? Le Sí, voy a dar claro. 550. Sí, claro, hermano. Pues entonces déjeme, porque usted sabe que a veces la gente habla mucha popó. Usted sabe, hermano, que a veces la gente por presumir ahí delante de los demás. Entonces voy a averiguarme entonces qué quiere ese man, porque es que igual yo estoy enamorado de ese carro, hermano. Ay, Dios mío. Ustedes sí me la ponen difícil. Sí. Listo, listo, hermano. No me preocupe que yo Listo. cualquier cosa le timbro. Dale, dale, Oscar. Listo, hermano. Hágale, todo bien. Chao. Listo, listo, chao. Bueno, ese man estaba viendo televisión como un berraco. Socio. Vea, parce, me conseguí el número de don Pablo. Este man me va a ayudar con la vuelta de Pablo Emilio. Buenas noches. Buenas, caballero Oscar, ¿cómo ha estado? Muy bien, muy bien, muy bien, don Pablo. ¿Y usted qué más? ¿Qué me cuenta? Pues gracias a Dios y a la Vinino Niña Tocha, muy bien, hermano. Ah, Cuénteme, me ¿cómo alegra, va me todo? alegra. Bien, don Pablito, por aquí volteando, trabajando duro. ¿Usted sabe cómo es, hermano? Pues yo me imagino, hermano. Cuénteme, ¿qué necesita, caballero? Todo bien, Nicolás, se cuida. Bueno, don Pablo, lo que pasa es que yo tengo casi 700 mil por ahí en dinero negro. ¿Me está entendiendo, don Pablo? Entonces Sí, hermano. yo necesito lavar eso y volverlo legal. ¿Me está entendiendo? Sí, hermano. Bueno, Listo, entonces listo. hagamos algo. Listo. Deme 5 minuticos, yo hago algo aquí y los mando para que mis hombres lo recojan a usted y esté tranquilo, hermano. Y ahí habla. Ah, está bien, huevo. Ah. Ay, hermano. Don Pablo, ¿está bien? Don Pablo. Ay, don Pablo se mató. Don Pablo, mátese después de que me arregle. Ay, después de que me lave el dinero, hermano, ahorita. ¡No! ¡Epa! ¡Aniel! ¡Brother! ¡Muchas gracias! Creo que ahorita aparece. Espere que justo. ¡Ey, papi! Los que son nuevos no olviden dejar su follow. ¡Ey, parce! ¿Por qué no aparece la alerta? Gracias Perdón, por esos señor Oscar, 200 bits, es que Ángel. yo soy un poco traumático a veces a las armas. Ay, hermano, ¿cómo así? Bueno, hermano, ahora sí. Es que, bueno, estaba pasando unas cositas. Bueno, mijo, entonces ya lo llamo para cuadrar dónde la ubicación y que mis hombros recojan. Listo, hermano, listo. Hágale, todo bien. Bueno, pues, Muchísimas hermano, gracias. bendición. Hasta Bueno, luego, pues. todo bien. Chao, chao. Hasta luego, pues. Es una huevón, va. Ya iba a poner a alegar por acá con un man. ¡Ey! Muchas gracias por esos 200 bits. Esta semana se come, amigos. Esta semana se come, rey. Muy buenas. Buenas noches, agente. Buena gente. ¿Cómo anda, señor Oscar? Bien, hermano. Para informarle a gente que hoy tenemos una misión demasiado importante y peligrosa a la vez. Perfecto. En 10, 15 minutos le mando la ubicación en Paleto donde nos vamos a juntar, ¿entendido?
Listo, hermano, de una. Todo bien. Dale, usted hágale. Tranquilo. Chao, chao. Papi, no puede faltar. Antes odiaba a los mecánicos y ahora los amo. Hermano, el que tiene plata se baja como quiere. Eso sí, téngalo por seguro, llave. ¿Qué más? Puta, ¿cómo me va a bajar así el carro, huevón? Bueno, buenas. Bueno, amigo, ¿cuántos kits de reparación tienen? Que me vendan tres por... Que me vendan cuatro, porfa. Listo, solo 250. Listo, hermano. Ya voy a ir a traerlos. Hágale, pues. Venga, ¿y cómo así? Ay, Dios mío. Ahora sí, hermano. Usted me escucha bien, hermano. Perfectamente bien, don Pablo. Bueno, pues, póngale cuidado. ¿Está solo o está acompañado? Estoy solito, hermano. Pues, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya a usted le voy a decir en dónde se tiene que situar y mis hombres lo van a recoger. El trato lo van a hacer con una organización fundamentada y no le harán nada. Hasta ahora le van a cobrar el 20%, que es lo habitual que se cobra. Uy, ¿cómo así que el 20%, don Pablo? Imagínese que estaban cobrando el 30% y le dije que usted era una persona buena, que no era malo. Entonces lo dejaron en el 20%. Pero están cobrando entre el 25% al 30%, hermano. Esa vuelta anda delicadísima. Uy, hermano. No, pues listo. Listo, don Pablo, hagámosle. Voy a decir en dónde se tiene que situar usted solo. Con el dinero y a usted van y lo recoge. Listo, listo, don Pablo. Hagamos bueno, esa pues, vuelta así. Bueno, pues. Listo, hermano. Hermano, pásame ahí los kits, porfa. Listo. No, parce, ¿cómo que al... No, pero antes me estaban cobrando menos. A ver, voy a llamar a este man. Ave María. Listo. Hágame la facturita ahí, hermano. ¡Epa, Ángel, brother! ¿Pero qué pasa con esos beats? Vea, señor Oscar, necesito un carro como este, ¿sí o qué? Señor, señor. Se va a contar. Y le tengo el carro que creo que le va a servir más a usted que a mí. Listo, hermano, una muéstreme. Maravilla. Muéstreme, si algo le encima. Si... Espérate y lo saco entonces. Te muestro la maravilla. Ahora sí, hermano, ¿hasta cuándo la esperadera con usted, hombre? Uy, don Pablo, qué pena. Lo que pasó fue que tuve que reiniciar mente porque tenía un problema ahí de cuerdas vocales, hermano. Entonces fue eso. Bueno, pues, escúcheme, mijo. Listo. Necesito que usted solo agarre un vehículo y vaya a la ubicación 60. Ahí unos hombres de esa organización lo van a llevar hacia otro punto. Lleve el dinero listo, hermano. 60. Hacia 60, usted solo, caballero. Listo, hermano, ya voy para allá. Bueno, pues. Está bien. Mano, esa basura de carro, hermano. No. Respete, hermano. Esto, no, hermano, esto regalado es caro. ¿Regalado? Ah. Mano, si me... Mano, me dice que... Ah. Bueno, empezando que este le cabe en 8 a este Audi. A ver, déjeme ver. Yo no creo. No, mentiras, caben 4. Oiga, don, pero si el carrito tiene precio, don Fran. Si usted me da la plata por el carro, yo lo vendo. Bueno, don Fran, pues hermano, vea, yo le digo, uy, espera. ¿No quiere ese carro? No, mano, ese carro no. Ok, espérate entonces, saco. Venga, don. No, mano, este carrito no está en la ciudad. Este carrito no está en la ciudad. Venga, don Jorge. Epa, don Jorge. Don Jorge, lo que pasa de don Jorge es que tengo un negocito pendiente, hermano. Entonces tengo que ir a finiquitarlo ya, si no esta gente me tuerce, hermano. Yo tengo su número, don Jorge. Apenas yo termine, yo le aviso, ¿listo? Y don Jorge, igual ahorita hay una fiestica por allá en una finca. Entonces yo le informo de una, ¿listo, hermano? Para que caiga. Y ahí hablamos de negocios. Todo bien, Dios lo bendiga. Dámelo.
¿Dónde 60, amigos? ¿Dónde 60? ¿Cuánto es barato? 60. Ay, Dios mío. ¡Huepucha! Y me voy a ir sin el dinero. ¡Qué hueva! Ay, pana. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Tengo que ir volando por esa plata. Ay, huevo. Huepucha, no, que no me estrelle más, que no me estrelle más, que no me estrelle más. Ay, Dios mío. Ay, parce. Ay, pana. Agente, cuénteme. Hola, ¿me escucha? Perfectamente bien. Véngase ya a esa posición que le mandé. Ah, listo, agente. Voy en bombas. Listo. Dale. Hágale, todo bien. Hágale. Mano, ¿a quién le cumplo primero? ¿Al Estado o al traqueto? Ay, Dios mío. Parce, soy el peor roleando. O sea, soy el peor, hermano. Voy de afán y me voy llevando todo. Ay, pana. Pana, y yo no sé. Métale chancleta, pana. Todo mundo me necesita. Y eso que no me puse a hacer negocios con don Jorge. Ay, parce. No, y el carro se está quedando sin gaso. Parce, Dios mío. Es por acá, es por esta. Métase aquí. Epa, rey. A ver, aquí. A ver, giramos. Ey, papi, los que son nuevos no olviden dejar al Estado, hermano. Dios mío. Ay, gracias, Santi, por esos bits. Gracias a todos los que están donando. De verdad, muchísimas gracias. Ay, parce, con 20 bits les lee el mensaje, ¿vale? Con 20 bits. Dios mío, parce, ¿yo por qué no tengo ese dinero sucio? ¡Vamos! Ah. Mano, ahorita no. Espere, ya vengo, hermano. Vamos, corra, Oscar. Corra, necesito esa plata, hermano, para darle esos 100.000 al Estado que tengo en deuda. Ay, Dios mío. Y necesito darle la plata al socio. Ay, parce, pero entonces, ¿por qué me pasa todo esto a mí, hermano? Ay, a ver, retirar objeto, dinero sucio. 663.855. Aceptar. Vamos. En bombas. Ay, la cocaína, hermano, la cocaína. Yo le voy a decir que tengo la coca también. La coca. A ver. Esa coca sí, parce. Retirar objeto. A ver. Cocaína. 20. Les tengo 3 de María Juana. Esto, hermano. Vamos, retiramos todo esto. Ese Audi es una berraquera, ay, Dios mío, el Audi le tocó el trote duro, amigos. Ojo, se lo quita. No, papi, primero muerto a que esos 12 tombos me cojan con algo a mi llave, ¿no? Y si algo yo me les invento alguna mentira. Vamos. No se vaya, no se me vaya a buguear. Vamos. A toda, papi, mejor dicho que el transportador nos quedó en pañales, hermano. Ay, Dios mío, pero ¿por qué no me dejan 600 mil? Ay, parcero, ahorita no estoy para eso, llave. 600 mil, pues vamos a ver. Si ese me da... ¡Maldita sea! Ah. No. Después, hermano. Ah. Ahora tengo otras cosas. Parce, no, yo este Audi como que no lo quiero vender. La gasolina. Creo que aquí hay una gasolinera. Ay, Dios mío, pero ¿quién me escribe tanto, parce? Es Steven, ¿qué le pasa, hermanos? Más intenso que novia fea, llave. Buena, don Chucho, venga para tanquear este carro, hermano. Don Chucho. Ay, este man no está atendiendo, no está trabajando hoy. Ay, Dios mío, santo. Dios mío, me gané la lotería yo. Me la gané. Don Chucho, don Tulio. Ey, ahí.
Mano, mano, más rápido, por favor. Cuando deje parpadear. Llévelo por ahí, llévelo por ahí, todo bien. Nos vemos. Bueno, me lo siguió cargando. Qué buen bug, ¿no? Uy, parce, ese pobre Audi lo llevo, espero, al trote. No, y de aquí tengo que salir para donde la gente, que es lo peor. Ay, Dios mío. Ay, parce, esta madre, bendita nieve que no nos deja manejar bien. Porque este carro se maneja una elegancia, solo que la nieve no está dejando, amigos. Por eso es que me he estrellado tanto, vea. ¡Uy! Vea, donde no fuera este carro, parce, ahí me había llevado todos esos postes. ¡Dios! Maldita sea, parce, la nieve, la nieve, la nieve. ¡Ay, Dios! ¡Mero piloto! Bueno, hermano, Oscar Rodríguez. Buenas. Sí, sí, ya sé quién es. Montes. ¿Cómo así? Tiene su carrito ahí. ¿Cómo así, hermano? No va a pasar nada, tranquilo. Démelo, hermano. Qué pena. Oiga, hermano, venga, lo que pasa es que yo tengo otra reunión ahorita urgente, hermano. Yo creí que yo le pasaba el dinero a usted. Hágale, hermano. La ubicación es aquí cerquita, entonces estamos bien, bueno. Listo, hermano. ¿Trae el dinero? El dinero y una cosita por ahí de... El dinero y unas cositas por ahí de Doña Blanquita y María Juana, por si les interesa. Bueno, yo creo que no, pero vamos a ver, porque eso ya sería para otro negocio, bueno. Listo, hermano. Aló. Sí, ya llegamos. Voy volando. Y hermano, Pablo no se enoja por... Ah, qué pena. Nosotros no tenemos ningún tipo de... Buenas. Con esa persona. Buenas, señor. Buenas. Cuénteme. ¿Cómo se encuentra? ¿A quién le paso el dinero? A mí. ¿Cómo se llama usted? Oscar. Oscar. Sí, señor. Bueno, ¿cómo se llama usted primero que todo? Porque pues, ¿a quién le va a pasar el dinero? ¿Cómo así? Señor. Oscar. Oscar. Hermano, pero ¿cómo así? ¿A quién le paso el dinero? ¿De todos ustedes? A Oscar. Listo, señor. Deme su número de PayPal. ¡187! El que acabo de hablar, dígame. 663.855. ¿Ese es todo el dinero, señor? Ese es todo el dinero, sí, señor. 663.855. Ok. Me repite el monto, por favor, de nuevo. 663.855. No tengo nada para tomar. 663.000. El monto que se le transfiera será 420.000. 400. ¿Se escuchó, señor? ¿420.000? Es el 20%, caballero. Y recuerde que el dinero blanco no es lo mismo que el dinero blanco negro. A él no será así. El dinero
dinero negro pierde mucho valor que el dinero blanco. La máquina para lavar el dinero cobra el 15 y nosotros cobramos el 5. Entonces. O sea que a mí esos 660. Venga, venga, hermano, ¿cómo así? Espere. De esos 663.855 que les pasé, a mí me pertenece el 80%, ¿verdad? Mano, el 80% son 532.000. ¿Cómo así que me van a dar 420.000? ¿Cuánto te dio? ¿Cuánto te dio? Te di 663.855. Sí, señor. Ah, ya, ya, ya. El 80% es 532.000. Ay, papi, qué robo, ¿eh? No, 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 uno entiende que eso lleva un proceso, ¿no? De blanquear el... 531.000 será su monto entregado. Sí, señora, sí, sí. Pero... Claro, no, 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 no me estafaron, amigos. Bueno, me estaban haciendo el 10% por allá, pero hermano, ¿qué? Listo, hermano, muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias por hacer trato. Listo, hermano. Hasta luego. Hasta luego. Venga. Vamos a llevar a su lugar de habitual. Listo, muchas gracias. El monto de Doña Blanquita que usted tiene ya, eso será para otros negocios. Listo, hermano. Cuénteme. ¡Socio! Uy, hermano, ahí está la tumba, cuidado. Uy, hermano, nos están pisando los talones, ¿no? ¿Qué hace la policía ahí? Ay, ¿dónde está? Voy, te ayudo. Oigas, no, socio, socio, ahorita le hablo, hermano. Tengo una cosita importante por comentarle, no, hermano. No, pero... ¿A mí? Claro. Hágale, yo estoy en ese cine. Hágale, hermano, con todo un bien. Estoy con un saco rojo, todo bien. Ah, listo, hermano, hágale, todo bien. Oiga, hermano, ¿y la policía qué hace respirándoles en la nuca, hermano? ¿Y mi carro? Pues está por acá, señor. ¿Cómo así? Ay, Dios mío. Véalo ahí. Hermano, muchas gracias, muy amable. Oiga, hermano, y tengan cuidado con la policía. ¿Cómo así? ¿Qué hacía esa gente ahí, hermano? Claro, ojo con eso, ¿no? No, ¿cómo se le ocurre? No, yo tampoco sé, hermano, por eso le dije. Bueno, ¿todo bien? Chao. Ay, Dios mío, y ahorita correr para el otro lado, parce, me están llamando. Ay, papi. Vamos, vamos, gente buena. Ay, Dios mío. Gente, voy llegando, hermano, voy llegando, gente. A ver, no vení, yo estoy acá hace media hora. Gente, ya voy. Poca paciencia hoy. Agente, sí, hermano, ya voy. Es que si usted no me cuelga, hermano, me desco... ¡Ay, cuerpo! Cinco... ¡Quita ese perro! Entonces, ¿qué? Nos vamos a parar, hermano. Es que me ha tocado pararme atrás. Cinco minutos. Si no llega, me voy. No, hágale, hermano. Ya voy. Se lo juro que sí, se lo juro. Pucha, ese man está bravo, Dios mío. Ay, Dios mío, agente FBI. No te puedes demorar más. Sí, pucha. ¿12 kilómetros? Papi, pongan el cronómetro, Dios. 12 kilómetros, menos mal tengo este carro fuleteado. Dios mío, santísimo, pongan amén ahí en los comentarios. Ya ves, yo estoy metido en la vaca loca, hermano. Y tengo que reunirme con Don Olegario. Mejor dicho, papi, tengo la de cosas por hacer hoy. Dios mío. Vamos, Audi, corra, rey. Corra, que estamos contra el tiempo, hermano. Ve ese poco de plata que llevo, parce. Buenas. No podía dejar el auto bien estacionado, ¿no? Ay, venga, hermano. Sígame. Ya me encuentro con el infiltrado y... Bueno, primero que todo, ustedes me van a responder por los pistones de carro, ya ve. No tienen agüita para echarle al radiador. Lo traía, pero al tapete, hermano. Pero tardó bastante. No, hermano, es que esto está muy lejos, ya ve. Ay, bueno. Gente, ya le tengo los 100.000 de Jay. Perfecto, ahora mismo me lo da. Listo, hermano. Agente, H. Buenas, mucho gusto. Aquí, siéntense en la silla. No me ensucien los sillones, por favor, encima que llega tarde. Ay, hermano, qué pena. Bueno, sé que parece que estamos más intimidantes así, y es la idea. Ay, cómo le cuesta, ¿eh? Ay, Dios mío. No. ¡Oscar! Ay, este Oscar. Se sentó bueno.
en el medio no puede ser. Mano, ¿vinimos a hablar o a criticar mi sentado, hermano? Eso el que tiene plata se sienta como quiere, Javi. Mano, voy por mi entierro. Ave María, hermano. Listo, bueno, no sé qué pasa. No, epa, no les doy más información entonces. Ah, encima amenaza. Mira vos. No, 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 hermano, es que, ¿cómo así? Ustedes son los que están empezando con la amenaza y luego dicen que yo soy el de las amenazas. Cuéntame, gente, ¿para qué soy bueno? Porque bueno, ya estoy. Bueno, a ver, a lo que vinimos, o a lo que vos viniste. Venga, ¿qué información no tenés para hoy? Mira que ya no hemos preparado para hoy. Venga. Uy, hermano, es que pues yo estaba preparando una fiesta con Don Olegario, pero este man yo no sé si va a salir con algo, déjeme lo llamo. Porque pues esa es la idea, ¿no? Don Olegario, sí. ¿Qué más? Don Olegario. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué hubo, mijo? ¿Y la fiesta para cuándo, Javi? ¿Cómo que me ya, ya voy para allá. ¿Va para la finca ya? Ya voy para allá. ¿Listo, hermano? Sí, sí. Voy a empezar a reunir la gente porque es que esta vaina en papi dando por aquí y haciendo un negocio. Ya voy a ver si me voy a comprar unos taxis. Entonces estoy como en esa, hermano. Va a darle empleo a la gente de esta ciudad. Entonces estoy embaratadito con eso. Pero entonces, hermano, yo necesito que usted haga fiestica, hermano, porque necesito irme a farrear ya, vea. ¿Usted sabe? Hágale, hágale. Listo, don Olegario. Entonces, ¿qué va al tanto de su llamada, su mensaje, ubicación, lo que sea, hermano? Que yo le sirvo de mesero, bebedor, conductor, chofer, bailador, animador del evento. Mejor dicho, papi, acá me tiene para las que sea, llave. Hágale, hágale. Dios lo bendiga, don Olegario. Hay unos tubitos para que se afine un rato. ¿Unos tubitos? Uy, no, don Olegario. Hágale, tranquilo, igualmente. Que yo le llevo las nenas. No digo que para lo que sea. Ah, no, hermano. Hágale, que también me le subo de tubo, hágale, hermano. Hágale, chao. Uy, don Olegario. Oh. Hágale, todo bien, chao. Uy, quieto. Dale, chao. Bueno, hermano, denme un momento acá. Entonces, don Olegario va a hacer una fiesta en una finca, ¿cierto? Yo digo que ese es el momento perfecto para caerle, hermano. ¿Me escucharon? Bueno, sí. ¿Con quién va a estar don Olegario? Mano, con invitados. ¿Me escuchan? Sí. Yo no sé con cuánta gente, ese man lo rodean más o menos 6 escoltas. En la finca que le aumenten otros 3, yo creo que por ahí unos 9 escoltas. Bueno, perfecto. Vale, que tome agua. Ahí está. Agente H, agente E, ¿alguna pregunta que quieran hacer? ¿Dónde va a ser la fiesta esa? El man todavía está ubicando la finca, pero creo que me dijo que en Villa... Ay, se me olvidó el nombre. Pero no, él me dijo que quizá la hacía allá, que si no la hacía en otro lado. Entonces apenas él me mande la ubicación, yo se las mando a ustedes. Perfecto. Tienes que ser tomo, serás el mejor si cara sonriendo con estrellas. Todo bien, Nicolás. No, hermano, si eso se hará al aire libre. Como eso tiene piscina y tiene toda la vuelta, hermano, eso... Bueno, perfecto. Bueno, agentes, ¿algo que decir? ¿Usted con quién va a estar, Oscar? De que me perdí, Oscar. Uy, llave, ¿yo con quién voy a estar? Pues yo voy a estar, supongo que con Jay, con Reposado, pues con la gente que yo siempre mantengo. Ok, ¿qué vehículo va a utilizar? El Audi que está ahí afuera, sí señor, o la Toyota Tundra blanca que tengo yo. Ok, ¿y sus amigos? Hermano, yo los llevo. ¿Van todos en un solo vehículo? Sí, yo creo que sí. ¿Cree o me lo afirma? Hermano, es que esa gente a veces es como terca, de verdad. Pues yo no sé. Bueno, entonces le convence que los lleve a usted. Bueno, hágale, todo bien. Y venga, y mire, si vemos otro auto que no está con usted, lo vamos a baldear, ¿eh? Ah, listo, hermano, no, de una. Venga, Fuente Blanca, ¿le suena? Sí. Sí. Mano, ahí fue. Ya me acordé. Bueno. Ahí es donde posiblemente va a ser la fiesta. Bueno, si va a ser la fiesta ahí y va a ser afuera, cuando yo te mande o alguien de aquí te mande un mensaje, voy a necesitar que se escondan en algún lado donde nosotros no lo confundamos con lo demás. Dentro de la casa, en un pie, en un cuarto, en algo, y me diga dónde estás antes de que nosotros entremos. ¿Entendido? Listo, hermano, listo.
Perfectamente entendido. Bueno. Ángel, muchas gracias por esos 100 bits. Listo. ¿Algo más? Entonces, pues quedamos al tanto de la llamada, ¿no? Sí, sí, sí. Uno sí, tiene sí. que avisar cuando sea ya la fiesta. Nosotros nos vamos a organizar y nos vamos a preparar. Listo, hermano. ¿Cómo es que su cuenta de PayPal, por favor, me la dicen? Porque es que necesito devolverle esa plata que yo... 137. 137. 10-1. 10-1. 137. 137, 100 mil. Sí, es lo que listo. Listo, hermano, ahí está. Ya estamos a paz, ¿no? Bueno, perfecto. Listo. Bueno, una vez que concluya esto, nos volvemos a hablar, ¿entendido? Listo, y lo de la paga. Espero que sea información verdadera. Llegamos a caer ahí y no está Don Olegario o sus aliados y no se le paga. Se viene bueno cara sonriendo con estrellas. Sí, hermano, no, pues vea, póngale cuidado. Yo les voy a poner las mismas condiciones de la vez pasada, hermano. Yo les pongo el plato ahí. Ustedes verán si lo comen o lo dejan, hermano. Yo les pongo a Don Olegario sí. ahí. Si se les vuela es problema de ustedes, no mío, hermano. Por eso. El bueno. problema es que no esté Don Olegario cuando nosotros lleguemos. Bueno. Bueno, ya embobó. Se embobó ahora, gente. Ay, hermano, no, bueno. No, en serio, hazlo bien. Mentira, gente. Bueno. ¿Algo más? ¿Necesita algo más, Oscar? No, señor, no necesito nada más. Pues voy a, entonces bueno. a empezar a invitar a la gente a esa fiesta, ¿listo? Perfecto, listo. Entonces queden al tanto de mi llamada, ¿bueno? Perfecto, bueno. Lo acompaño hasta la puerta. Listo. Hasta luego, agente H y agente N y agente E y agente todos. ¿Listo? Listo, que ande bien, caballero. Hasta luego. Venga, ahí tiene la puerta. Ah, ¿están acá ya? ¿O llegó usted? Sí. Voy a arreglar el carrito. Él tiene que darle 50.000. Uy, agente, pues yo veo la carretera por otro lado. ¿Cómo? No, nada, gente, que todo bien, que Dios lo bendiga. Ah, lo mismo, igual. Epa. ¿Se puede retirar? Sí, ya me voy. Todo bien, agente. ¡Yo, hermano! Se me escucha malísimo, ¿no? Se me escucha mal. No, perfectamente bien. Yo lo escucho re bien. No, se me cayó otra vez todo. Por internet. Ay, hermano. Cuénteme, hermano. ¿A qué hora es la fiesta? Mano, por ahí en 15 minuticos es la fiestica. Ay, no, ya, Dios mío. Póngamela por ahí en 20 minuticos. Póngamela por ahí en 20. Listo, hermano, 20 minutos. Listo. Saludos a Francisco Cortés y a Eimer71. Todo bien. Ahorita hablamos eso. Listo. Ahí está, hermano. Listo. Ahí está, tico, ya te paré una máquina. Ave María, ya ve. No, mano, me querían tumbar. ¿Cómo? Mano, me querían tumbar, que juegue, que tanto porcentaje. Me querían tumbar. ¿Cómo así, hermano? Mano, que no sé qué, que porque me llegaron como 30 manes ahí con fusiles armados hasta los dientes que creyeron que yo le iba a comer cuento, hermano. Y que me dieron un porcentaje y me iban a dar otro. Yo no, venga, ¿cómo así, hermano? Aprenda a sumar, papi. Ok, mejor que no juegue por ahí, hermano, porque yo soy problemático, hermano. Yo primero muerto a dejarme tumbar. Pero ahí está, hermano, su platica, llave. Carrito, eso vale mucho. Mano, ese carrito. Me dan ganas. Mano, me están dando 650 por él y no lo he querido vender. No, yo tengo un par de payares y le voy a decir que le doy 350, a ver qué me dice. No, hermano, no creo que lo vendan. Oiga, hermano.
Hermano, sabe que cualquier día me hizo usted. Listo, hermano, ahí es, tiene mi número. Uy, hermano, nosotros goleamos con esa plática, hermano. Hey, Ave María, hermano. Don Olegario. Oh, yeah. Don Olegario, entonces, ¿para cuándo la fiesta, hermano? Yo estoy que me bailo, hermano. Hace rato lo estoy esperando en Fuente Blanca. ¿Cómo así, hermano? Ya llegó hasta Fuente. Jay. Ya llegó Jay, pero si yo acabé ojete esto de Jay. No, aquí está. Ay, hermano, ya voy entonces para allá. Socio, aquí montate el carro. Con unas 200 personas, traiga los suyos. Ave María, listo, hermano. Móntese. Oiga, socio. Bueno, ya vamos para allá, don Olegario. Dígame. Mano, vamos para una fiesta. ¿Cómo? Uy, una fiesta, papi. Allá donde estoy. Mano, vamos a bailar salsa. A ver, hermano, ¿dónde? ¿Vamos por amigos suyos? ¿Vamos a mecánicos o qué? Hágale. ¡Epa! Ay. Pipí, montate fiesta, hermano, vámonos. Sí, ya voy para allá, ya me mandaron la ubicación. Mano, ¿dónde es? Montate y me la marca ahí, por favor, que me quede marcado en el GPS, que yo no sé dónde es. Listo, voy. Yo puedo asistir a esa fiesta. Listo, hermano. Todo el mundo. Listo, vale, ya es, vaya. ¡Ey! Invitada a la fiesta. Y una mujer en la ciudad, hermano. Eso es cuando se veía, hermano. ¿Cómo así? Hola, mucho gusto, Oscar Rodríguez. Hola. Súbete a mi carro. Socio, no, venga, déjenme el puesto adelante. Venga, súbase, mucho gusto. Camine, yo la llevo. Ese Audi feo. Vení, yo te hago una pregunta. ¿Es que a mí de cuándo me importa montarme en un carro fino? No, camine, yo la llevo a una fiesta. No, pipí, sí. ¿Cómo así? Pues camine, nos conocemos. Es que esa es la idea, subite. ¿Ah? Vane se llama. Hasta bonito nombre tiene. Ave María. Ojalá fuera correo electrónico. Tú serías mi contraseña. Hágale, hermano, subite. Vamos para la fiesta, pues. Hágale, súbase, mío. Vamos para la fiesta, todo mundo bienvenido. Ay, papi, madre, taxista, señor taxista, hermano. Para la fiesta. Papi, oye, parcero, venga, parcero, vamos, taxista, amigo mío. Vamos para la fiesta, vengamos. Síganme, hermano. Hay farra, ese síganme. Ese man es parcero mío. Sígame, hermano, sígame. Vamos para la fiesta, llave. Ave María. Oye, parcero, una mujer en esa ciudad, hermano. Venga, a ver. Se ve raro. Venga, hermano, dame permiso, ¿qué hubo? No, pero esta sería la segunda, ¿no? Pipí. Uy, Pipí se la llevó, vaya, Pipí. Uy, hermano. Creo que le portaban los carros caros. ¿Quién fuera COVID para dejarte sin alientos? Uy, no, Oscar, ¿eso qué fue? ¿Qué? Epa, hermano, ahí improvisando con los... Hermano, es que uno de taxista le toca, hermano. A uno de taxista le toca, llave. Uy, hermano, ¿cómo así? Uy, ay, don Oscar, está muy picarón. Epa, hermano, cuando quiera le doy clases de piropo, hermano. Ey, no, ya que va a piropiar. Te mando la ubicación donde... Si hay puros sí. manes en esa ciudad, hermano. Como que no hay mujeres. Sí, pero voy a llamar a Pipi a ver si. Mano, a yo le echo el cuento a la nena. Yo te mando la ubicación. Como que hay unas tres mujeres cada un año. ¡Aló, Pipi! Dígame. Pipi, caminé para la fiesta, pues, hermano. Ya, voy a recoger aquí al parcero de Oscar. ¿Oscar? Digo, de Alex, Alex Tintor. ¿Alex? Mano, pues, sí, ¿quieres? Sí. Yo lo recojo. Yo tengo el carro para cuatro. Ah, pero recuálo, él está en el hospital. Está en el hospital, listo, hermano. Ah, sí, porque yo cometí esta camioneta tan fea, bro. Listo, hermano, hágale, todo bien. Ya voy para el hospital. Dale, recuálo. Chao. Oiga, todas estas tiene jales, hermano. Ay, yo no sé, pero voy a ir a recogerlo. Uy, ¿cómo así, hermano? Ay, buena. Epa, hijo de pucha, ¿cómo güey? Buena. Bájese, hermano, bájese. Voy para traer más gente. Vengo, ya me bajo, pues. Oiga, hermano, socio, bájese. Ya. No se les va a quitar ningún tipo de arma. Listo, ¿qué más se baja? Buenas, don Pablo. Buenas, caballero Oscar, ¿cómo has estado, hermano? Don Pablo, la fiesta es en 722.
722, perfecto. Ya caemos hacia allá, hermano. Hermano, llegue, que hermano, hay una nena lo más de linda. Uy. ¿Y en serio? Epa, hermano, usted pronto la conquista ya. Menosita, ya, menosita, no, 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 hermano, no, 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 no diga esas cosas raras, don, don, don. Don, don, don Pablo. Ay, pucha, me clavaron la multa. Listo, hermano, hágale. Bueno, ahí lo espero. Jorge, señor Oscar, bueno, nos vemos, pues. Todo bien, chao. ¿700 qué? 22, 722. Perfecto, Fuente Blanca se llama. Perfecto. Buenas. ¡Ey, Alex! ¡Déjales! ¡Qué buenas, papi! ¡Epa, hermano! ¿Cuánto hace que no entraba a la ciudad? ¡Papi, cómo estás! María! ¡Está muy lindo, hermano! Mire, le regalo una camionetica esa. Elija el carro que quiera, hermano. Estoy botado hoy. ¿Qué es esto, weón? Está borracho. Estoy borracho. No, papi, la que usted quiera. Yo no tengo problema. Vale, le regalo ese entonces. Pasa, uy, tiene polvo. Ah, estico. Este, hermano, este. Este. Ella. Rápido, rápido, rápido. Pues papi, hágale, weón. Yo, papi, caballo regalado no le mira el diente. Ah, está diciendo que es maluco. Papi, ¿dónde está Valen? ¿Quién, hermano? Yo no sé, Pipi como que la botó. Pipi la botó del carro. ¿Dónde está Sabía? Ganadero también, oiga, donde la gareta, ganadero. Usted es un ganadero. Ganadero. Ave María. Les interrumpo un momentico la viástica y todo, pero ¿a quién no lo hemos revisado? Con toda sinceridad. A él. Oiga. Oiga. Pero ya le adelantaron a alguien, muchachos, allá en la puerta. De la cama. Venga, ¿y dónde está Jay? Voy a llamar a Jay, hermano. Muchacho, no. Jay se fue. Se metió un porro y se dañó la mente. Ay, hermano, qué pesar con Jay, se perdió esta fiesta. Sí, todo bien. ¿Qué fue? Papi, vos sos, ¿me escuchás, cierto? Sí. Ahí te di algo, ¿sí viste? Papi, ¿me oyes? Sí, te escucho. Oscar. Te escucho. Oscar. Ey, te escucho. Papi, usted es parcero de Pablo Emilio. Sí, hermano, yo soy parcero de toda esta gente aquí, ¿por qué? No, marica, pero ¿qué tan parcero, güey? ¿Por qué, hermano? ¿Quiere trabajar con hermano o qué? No, marica, algún día yo nunca lo quiero, me lo quiero bajar, güey. Uy, ¿cómo así, hermano? ¿Usted está enloqueciendo, Alex? No, marica, güey, en algún momento, yo sé que ahorita no tengo con qué, güey. Pero, marica, yo sé que en algún momento me tengo que bajar de calvo, weón. Ay, Dios mío, hermano. Pues yo lo acompaño en todas las locuras. Vea, ¿sí vio lo que le di? Lo que yo necesito, papi, es que esté conmigo, weón, hasta el final. No ahora. Vea lo que le di, ¿sí vio? Ya, papi, ya me meto los pases. Mete eso. Páteme los metros. Hágale, hermano. Y verá que con eso lo matas rápido, hermano. Cuidado, hermano. ¿Cómo lo vio, hermano? Uy, wey, puta. ¿Sí está volando? Sí. Ay, hermano, me alegra. Eso es de la mejor calidad, hermanito. Oiga, hermano. Uy, wey, puta. Oiga, hermano, deme su número y yo le sigo dando estos pasecitos ahí chéveres, ya ve. Uy, papi, pero ¿cuánto dura así, puta? Bueno, se le dura como 2 horas, hermano. Uy, gonorrea. Ay, hermano. Uy, puta, pues se va a mandar el pal médico, güey. Ay, hermano, llegó el alcalde. Cuidado, no hay por qué decirle. Cuidado, quítate. Quítate de ahí, hermano. ¡Dios, socio! ¡Ota, socio! Pero cuidado, respete. El alcalde, no le diga marica, hermano. Ey,
a mí ya me olvidó dar mi número, socio. Y usted sabe agregar gente. Meta ya contactos. Dele nuevo contacto y me escribe. Y escribe mi número. Oiga, y don Olegario. ¿Este qué le pasó, También le dio. Le dio la palia. Le dio la palia. Le dio la palia, ve. Don Olegario, ¿usted dónde está, hermano? Hay una finca, yo no lo veo a usted. Hermano, estoy aquí con todos los carros, hermano. ¿Usted dónde está? ¡Don Olegario! Hermano, qué berraquera ya, ¿ve usted? ¿Qué más, hermano? ¿Qué ha hecho? Yo no estoy de acuerdo que me revise uno. Uy, Dios mío. No hay mujeres, hermano. Ay, a ver, yo te puedo requisar. ¿Usted no se comería a su hermano? Véalo. A ver, calmadito. Señorita, venga, acompáñame por acá, por favor. ¡Oh! ¡Que es el más morboso de todos! ¡Vanessa! ¡Ay, no me digas que yo también estoy tan payaso! Conmigo. ¡Ay, reposado! ¿Usted quién lo invitó? ¡Ay, Dios mío! ¡Ya dañó el parche! ¡Ay! Yo vengo con Pipi, yo no sé, yo vengo con Pipi. Pipi sí es más arrimado. Venga, caballero, me reposa, ya lo revisaron. Don Pablito. ¿Cómo es entonces? 514-58. Alex, acompáñeme, Alex. Venga, vení. Dale, gracias. ¿Cómo es ese señor? No. Monte al carro, Alex. Dale. ¿Para dónde vamos, Cucho? Mano. Tenga cuidado. Vea, pasó, Juan. No, marica, pues yo voy a tratar de hablarle bonito a Pablo, papi, para agarrarme un poquito de confianza, marica. Algún día le va a meter un tiro en la cabeza. Uy, hermano, pero yo sí le aconsejo que tenga muchísimo cuidado con lo que va a hacer, hermano. No, pero luego, marica, primero tengo que aprender a moverme más en esta tierra porque acaba de llegar, güey. Yo vengo de La Guajira. No, sí. Ah, pero es que, no vaya a confiar mucho en Pipi, hermano. Que no. Pipi... No, hermano, no, Pipi no, trabaja no, no, para semana, nada. Hermano. Y tampoco tampoco se vaya a dejar engatusar de esa nueva muchachita que llegó, que Pipi anda para arriba y para abajo con ella, hermano, y esa... No, papi, marica, yo últimamente, weón, esas viejas, puta, no creo en nadie, weón. No, epa, hermano, eso, así me gusta, hermano, que esté tranquilito cuanto a eso. Sí, este que... Pipi, weón, está como, marica, que carros, que yo no sé qué, y eso con las avenas, no creo, weón. No, eso vendiendo avenas, no, hermano, eso, y no, hermano, yo la pasa comiendo salchipapa y no dos carros finos, hermano. Ay, hermano, no, y esa gente está como peligrosa, a mí ya me dio, fue como miedo este parche. Oiga, hermano, ¿sabe a veces qué me dan ganas de volverme tombo, hermano? No, marica, huevón, es lo que yo te estoy diciendo, huevón, esa es la forma de tumbarnos de ese marica. Oiga, hermano, ¿y sabe qué es lo mejor? Que yo tengo el contacto de ese man, pero es que a mí no me puede enterar nadie que yo soy policía, llave. No, no, papi, te meten en bolsas, huevón. En bolsas te dejan metido en el río, huevón. Eso es poquito, hermano. Ay, Dios mío, entonces, pues yo veo eso como ahí, hermano, es que parche, yo creo que eso ya va, espero acabar esa fiesta. Sí, pues yo no veo nada, bro. Todo el mundo ahí como chipándole a Pablo Emilio, weón, y no veo más. Sí, hermano. Entonces, Ale, entonces nos vamos a volver tombos. Sí, no, marica, esa es la forma, weón, es la forma más sencilla de tumbarnos de marica. Listo, hermano, entonces me voy a hacer una llamadita aquí a unas personas que yo conozco, a ver si nos pueden ayudar ahí, listo. Mira de Pipi, ahí haciendo negocio raro en Twitter. Ay, sí, hermano, dizque 2.500. Oiga, hermano, y esta finca... Ay, pero mira. Es un helicóptero. Uy, ¿nos robamos un helicóptero? Mano, ¿usted sabe manejar? Papi, aprende. No, hermano, yo le recomiendo que mejor no nos metamos con esos cosos. Ya, no, bueno, listo. No, sí, mejor. Uy, marica, venga. Pero aquí qué, güey. Yo no sé, hermano, y ahí es donde meten las vaquitas, vea. Ay, Dios mío. Oiga, hermano, ¿entonces qué? ¿Me escucha? Te escucho. Voy entonces a llamar a un socio que yo tengo, a ver si nos colabora ahí con lo de la vuelta del trabajo, ¿bueno? Hágale, de una. Listo, hermano, vamos a ver. Obviamente porque está corriendo, weón. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, hermano! ¡Ay!
¿Qué fue? ¡Mano, no! ¡Huepucha! ¡Ay! ¡Parce! ¡Mano! ¡Nos pincharon, pana! ¡No, no! ¡Dispare! ¡No dispare, hermano! ¡Mano, bájese del carro! ¡Bájese del carro! ¡No podemos andar con el carro así! ¡Mano, qué pasó! ¿Qué pasó? ¡Camine! ¡Camine a calentarse! ¡Camine! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Mano, vamos a chismosear! ¡Vamos a chismosear! ¡Oh, con las balas perdidas! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, juepucha! ¿Qué pasó, perro? ¡Llegó la... Dios, no, ¡llegó la tomba, hermano! ¡Mano, y eso qué fue! ¡Ay, parce! ¡Ay, hermano! Para ¡cuidado! Emilio, ¡cuidado! Emilio. ¡Mano, llegaron güey por Don Pablo, hermano! ¡Ay, Dios mío! ¡Quebrémoslo! ¡Ay, no, hermano! ¡No, no! ¡Métete en un arbusto! ¡Ay, parce! ¡Ay, yo creo que yo me llevé un policía, hermano! ¿Dónde está Alex? ¡Pucha! ¡No, hermano! ¿A esto le dicen caqueta llave o qué? ¡Oiga eso! ¡Tú es Cali, güey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Avance, avance, avance! ¿Qué pasó, güey? Oiga, hermano, de chimba no nos metieron un tiro. ¡Uy, pero qué plomacera tan tremenda! ¡Ay, Dios mío! ¿Vamos allá o qué? No, 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 no. Cuidado, nos van a disparar, nos van a disparar, nos van a disparar. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ay, marica! ¡No, no, 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 no! ¡Me mataron y era yo! ¡Mano, cómo me matan! ¡Ay, parce! ¡No, no me tengo! ¡Oscar! ¡Oscar! Se lo bajaron, huevón. ¡Ay, no, parce! Le están toteando todo. Le están toteando todos los cartuchos. Le están toteando todos los cartuchos a Sir Juan, parce. Ay, no, parce. No, pero la gente del FBI. Ah, por estar de curioso. No, cómo me van a matar. Vamos a llamar aquí a... Ay, Dios mío. ¿Cómo sobrevivió reposado a eso? Parce, ¿ya revivieron a Juan? ¿Era usted? ¿Sos usted, Oscar? Sí, 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 sí. Soy yo, hermano. Bueno, véngase. Sígame. Don, perfecto. Don. Quédese aquí. Ey, ey, ey. Baje la mano ya. Don agente, me colabora ahí con la ID 176, por favor. Que ese también era amigo mío y lo mataron sin querer. 176, ¿verdad? Dile que se venga para acá. ¡Aló! ¡Háblame, bro! Mano, venite para acá, para donde estábamos reunidos. Vale, ya voy para allá. Hágale. Ay, mano. Ay, Dios mío. Dios mío, qué operativo. Pipí se escapó y Sarai. Sarai también, ¿no? Sarai. Sarai, ¿qué sigue? Osquitar. ¿Qué hubo, hermano? ¿Cómo le fue? ¡Viejo Oscar! ¡Ay, huepucha! Este chat. ¡Ey! ¡Ey! ¿Me escuchás? ¡Háblame, Oscar! Listo, hermano. ¿Cómo le fue? ¿Mucho susto o qué? No, papi, sí, obviamente. Yo me cagué un poquito, weón. Bueno, nos van a meter a la cárcel por estar acá presentes. Bueno. No jodas, en serio. Espérate, espérate a ver, espérate a ver. Señor agente. Dígame, ustedes creo que se salvaron de morir.
Sí, sí, señora agente, huevón, marica, o sea... Bueno, una cosa. Arrestados. Señor, espérate, señora agente, déjeme hablar, por favor, déjeme hablar. Déjeme hablar, güey. Pille, pues, le hablo. Pero déjame... ¡Marica, huevón! ¡Pero déjame hablar! Calmado, Alex. Calmado, que todo va a estar bien, hermano. No, pero es que esto... No, marica, respete, huevón. Por lo menos dime tu nombre. ¿Cuál es tu placa? Vos sabes con quién estás hablando, ¿no? ¿Cuál es tu placa, huevón? Oiga, hermano, venga, bájale, bájale. ¿Con quién estás hablando, no? Mano, cuidado, Ale, no de... Ale, no, agente, relajado, que es que el man, yo le di un poquito de aquello, yo hermano. Yo estoy relajado. Por eso le pregunto si él sabe con quién está hablando. ¿Qué voy a saber con quién está hablando? Ale, ¿Qué sos vos? Ale, hermano, ¿qué? Soy el agente del FBI. ¿Querés una bala en tu cabeza y desaparecer del mundo en estos momentos sin que nadie sepa nada? Mano, quédate callado. ¡No la embarres más, hermano! Señora agente, te quiero mucho. Epa. Perfecto.